Dele ese aplauso a Jesús, por favor. Todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo aplaudiendo. Put your hands together for the Lord, everybody. Todo el mundo dale ese aplauso a Jesús. Put your hands together for Jesus. Quiero dar conclusión a lo que comenzamos esta mañana. I'd like to conclude the message we started this morning. Jeremías capítulo 17. Jeremiah chapter 17. Ah, por favor. Deje su mano arriba, mano derecha arriba. Keep your right hand up. Jeremías capítulo 17. Jeremiah chapter 17. Verso 14. Verse 14. Sáname. Heal me. Sáname. Heal me. Oh Jehová. Oh Jehovah. Y seré sano. And I will be healed. Sálvame. Save me. Sálvame. Save me. Y seré salvo. And I will be saved. Porque tú eres mi alabanza. Because you are my praise. He aquí que ellos me dicen. They say to me. Ellos me están relajando. They are making fun of me. ¿Dónde está la palabra de Jehová? Where's the word of the Lord? Que se cumpla ahora. Let it be fulfilled now. Mas yo. But I. No he ido en pos de ti. I haven't gone after you. Para incitarte. To incite you. A su castigo. Toward your beatings. Ni deseé día de calamidad. Nor did I desire calamity. Tú lo sabes. You know it. Lo que de mi boca ha salido. What has come from my mouth. Tú lo sabes. You know it. Fue en tu presencia. It was in your presence. No me seas tú por espanto para mí refugio. Do not stop my refuge. Jeremías sabía lo que estaba viviendo. Jeremiah knew what he was going through. Jeremías conocía cuál era su situación. He knew what his situation was. Dios nos escoge. God chose us. Por favor, escúchame. Listen to me, please. Dios nos escoge. God chooses us. Y nos marca. And he marks us. En medio de momentos cuando no pensamos que él nos puede salvar. In the midst of moments when we do not think he can save us. La vida experimenta cambios. The life experiences changes. Cambios que son consistentes. Consistent changes. Sin embargo, Jeremías. But Jeremiah. Él dice. He says. Yo quiero ser liberado de lo que me está pasando. I want to be freed from what is going on with me. La persecución sobre Jeremías no fue tan fácil. The persecution of Jeremiah wasn't that easy. Él ahora comenzó a experimentar lo mismo que estaba viviendo aquellos que él estaba diciendo que estaban haciendo mal. Now he was experiencing the same thing those who were making fun of him was going through. Es como si cayera sobre ti lo que debe caer sobre el que está haciendo lo malo. It's as if what should have fallen upon the bad ones had fallen upon you. Es que tú sientes en tu cuerpo lo que debe sentir el que está practicando lo incorrecto. It's when you're feeling in your body what the one who's practicing evil should have been feeling. Pero debes saber algo. But you need to know one thing. Es que la palabra allí sáname. Is that the word that means heal me? Está anclado como un clamor, un deseo y una voluntad. It is anchored as a cry, as a desire in a will. Pero él dice, Jehová. But he says, Jehovah. Sáname. Heal me. Te voy a decir algo. I'm going to tell you something. Dios. God. Tiene el poder. He has the power. No solamente para sanarte. Not just to heal you. Sino que Dios va a hacer que aquellos que piensan que tú estás mal. But he will cause those who think that you are wrong. Aquellos que creen que él no lo va a hacer. Those who believe that he won't do it. Dios va a traer restauración. God will bring restoration. Dije, Dios va a traer restauración. I said God will bring restoration. Él va a restaurar las zonas que están heridas. He will restore the pains. Él va a restaurar las zonas que están dañadas. He will restore the zones. Dios lo va a hacer contigo. God will do it with you. Pero hay momentos cuando sentimos tantas fuerzas contrarias. But there are moments when we feel so many forces contrary to us. Que tenemos que pedirle a Dios. That we have to ask God. Sáname. Heal me. Hay momentos cuando tu fe. There are moments when your faith. Está tan debilitada. Is so weak. Que tú tienes que decir sáname. That you have to say heal me. Hay ocasiones cuando tú has sentido tantas fuerzas contrarias. There are moments when you have felt so much forces against you. Que tú no tienes fe para orar por ti mismo. That you don't even have the faith to pray Pero for yourself. Pero yo vine a activarle la fe a alguien. But I came to activate somebody's faith. Para que tú tengas fe por orar por ti mismo. So you can have the faith to pray for yourself. Yo estoy sintiendo algo fuerte, Alex. I'm feeling something strong. Hay un movimiento del cielo en la tierra. There's a movement of heaven on earth. Y hay alguien que tiene que saber. And there's someone who needs to know. Hay alguien que tiene que saber. Someone needs to know. Que Dios te está diciendo. That God is telling you. Yo te puedo sanar. I can heal you. Yo te puedo restaurar. I can restore you. Pero hay algo que debes saber aquí. But there's one thing you need to know. Es que Jeremías. Is that Jeremiah. Dice, sáname. He says, heal me. Sáname. Heal me. Jehová, sáname.
Jehovah heal y seré sano. And I will be healed. ¿Por qué utiliza aquí este aspecto de sáname y seré sano? Why is he using this aspect of saying heal me and I will be healed? Porque está hablando en dos aspectos del sentido de la sanidad. He's speaking in two aspects of healing. En la primera expresión, the first expression, está hablando de la palabra Rafa. It's talking about the word Rafa. Y el concepto allí Rafa, in the concept Rafa, es restáurame. It means restore me. Cúbreme. Cover me. Por favor, ¿alguien está listo para eso? Is someone ready for Dios this? Está hablando con alguien. God is talking to someone. Que le está diciendo, yo soy tu Rafa. He's saying, I am your Rafa. Yo soy en que te curo. I am the one who cures you. Yo soy tu médico. I am your doctor. Yo soy quien te sustenta. I am the one who sustains yo you. Yo soy quien te ayuda. I am the one who helps pero you. Pero hay un momento en la vida. But there's a moment in life. Cuando la fe piensa que tú dependes de lo que el hombre dice. Where faith thinks that you depend on what people say. Pero Jeremías establece un principio aquí. But Jeremiah establishes a principle. Y es que él dice, como tú eres el Rafa. And he says, since you are the Rafa. Como tú eres el que sana. Since you are the one who heals. Como tú eres el que restaura. Since you are the one who restores. Como tú eres el que bendice. Since you are the one who blesses. Sáname tú. Heal me you. Jeremías. Jeremiah. Llama a los profetas. Call the prophets. No, yo no quiero que vengan los hombres. No, I don't want people to come. Yo no quiero que venga nadie. I don't want anybody to come. Yo quiero que venga Jehová Rafa. I want Jehovah Rafa to yo come. Yo quiero que venga Jehová el Sanador. I want Jehovah to come. Te voy a decir algo. I'm going to tell you something. Y aquí cierro. And this is where I'm going to Dios close. Te está metiendo en un lío. God is causing you to get Dios into problems. Dios te está haciendo que tú dependas de él y no de nadie. He's causing you to depend on himself alone. Tú vas a tener que depender de Dios. You're going to have to depend on God Dios alone. Dios te va a dar dinero. God will give you money. Dios te va a dar casa. God will give you house. Dios te va a dar tierra. God will give you land. Dios te va a dar provisión. God will give you provision. Dios te va a dar todo. God will give you everything. Pero va a tener que depender de él. But you're going to have to depend on him. Jeremías. Jeremiah. Llama a los profetas. Call the prophets. Yo no quiero hablar con los profetas. I don't want to talk to the prophets. Jeremías. Jeremiah. Llama a los adoradores. Call the worshippers. No quiero que vengan los adoradores. I don't want the worshippers to come. Jeremías. Jeremiah. Llama a los sacerdotes. Call the priests. Tampoco quiero a los sacerdotes. I don't want them either. Llama a Metibiel. Call Metibiel. No quiero que se meta Metibiel. I don't want Metibiel to come. Llama a Saúl. Call Saul. No quiero a Saúl. I don't want him. Llama a Leida. Call Aleida. No quiero a Leida. I don't want Aleida. Llama a Hilda. Call Hilda. No quiero a Hilda. I don't want Hilda. Porque si se mete Hilda, because if Hilda los comes, enemigos se van a levantar otra vez. The enemies will rise quiero again. Que se meta Jehová Rafa. I want Jehová Rafa to come. ¿Alguien está listo aquí hoy? Is someone ready today? Hay un momento. There's a moment. Cuando tú tienes que tomar decisión. When you need to make a decision. Jehová. Jehovah. Métete. Come. Jehová. Jehovah. Métete. Come. Y sácalo. And take him. ¿Alguien está ahí, por favor? Is someone here? Aunque ustedes están a distancia, dile, aunque sea lo que sea, no te me pegue. Tell someone, no matter what it is, do not dile, get si it. Me caigo, déjame tranquilo, ale, ale. If I fall, leave me alone. Que no estoy loco, es que Jehová Rafa se va a meter. I'm not crazy, I want Jehovah Rafa to come. La raíz primitiva dice. The primitive root says. El contexto de la raíz primitiva es. The concept of the primitive root. El que restaura lo dañado. The one who restores the breaches. ¿Tú sabes lo que estoy diciendo? Do you know what I'm saying? Que hay cosas que están dañadas. There are things that are destroyed. Y tú estás buscando las personas inadecuadas. And you're looking for those people who are inadequate. No, yo quiero hablar, por favor, de otra manera. I'd like to talk in another way. Jeremías sabía, Jeremiah knew, que si buscaba a los hombres, that if he looked for people, el problema se iba a repetir. The problem was going to repeat. Lo que estoy diciendo es, what I'm saying is, que hay problemas que se te están repitiendo. There are problems that are repeating in your life. Porque tú crees que es Metivier. Because you believe that it's Metivier. Tú crees que es Saúl. You believe it's Saul. Tú crees que es Carlos. You believe it's Carlos. Tú crees que es Lucrecia. You believe it's Lucrecia. Y Dios está diciendo, and God is saying, si yo me meto no vuelve. If I enter, I will not come back. Lo que yo saco no regresa. Because what I take cannot come back. I am declaring.
declaring. Que no, no es el profeta Domingo. It's not prophet Domingo. No es la pastora Norma. It's not Pastor Norma. Yo puedo ver. I can see. Que Jehová Rafa se va a meter en tu situación. Jehovah Rafa will get into your situation. Jehová Rafa se va a meter en tu casa. Jehovah Rafa will enter your house. Yo siento los demonios corriendo en tu territorio. I feel the demons running out of your Las territory. Casas siendo tocadas. He's touching it. Hay un correr del Espíritu que There's se va a meter. A flow of the Holy Alguien Spirit. Tiene que levantarse y creer en lo que Dios le va a hacer. Someone needs to stand up and believe in what no God quiero is que do. Nadie se meta. I don't want anybody to en go. Este pleito es Jehová, Dios y yo. This fight is for the Lord. No quiero a nadie. I don't want anybody else. Métete. Come. Jehová, métete. Jehovah, come. Siento que Dios se está metiendo en tu familia. I feel God is entering your family. Dios se está metiendo en tu familia. God is entering your family. Dios se está metiendo en tu casa. God is entering your house. Ponte la mano, dile, se metió Jehová. Put your hands on your side and say, God la enfermedad va a salir. That this is what leads. El dolor va a salir. The pain will leave. La infección se va. The infection is Yo gone. Puedo percibir como Dios te restaura. I can perceive how God restores como Dios you. Te restaura. How God restores como you. Dios te sana. How God heals you. Como Dios te bendice. How God blesses Dios you. Se está metiendo en la vida de alguien. He's entering someone's life. Es un fuego. It's a fire. Es una gloria. It's a glory. Es una unción. It's an anointing. Es un poder. It's a power. Hay alguien que Dios le está liberando de la enfermedad. There's someone God has freeing from the disease. Sáname. Heal me. Sáname. Heal me. Sáname. Heal me. Hay alguien que Dios le dice lo voy a hacer. Someone God is saying I will do it. Lo voy a hacer. I will do it. Tu finanza será sana. Your finances are healed. Cuando Dios te sane de la crisis no volverá a la crisis. When God heals your crisis it will not come back. Cuando Dios te sane de la deuda no volverá a la deuda. When God heals your debts it cannot come Pero back. Pero tú sabes qué pasó contigo. But do you know what happens with you? Es que tu papá se metía. Is that your father got Y volvió la deuda. And the debt came back. Se metió. He came. El banco. The bank. Y volvió la deuda. And the debt came back. Se metió VHD. BHD came. Y regresó la deuda. And the debt came back. Se metió, lo voy a decir. Se metió el pastor. The pastor got in. Y volvió la deuda. And the debt came back. Se metió Jairo. Jairo came. Y volvió la deuda. And the debt came back. Se metió la reserva. Bank Reserva came. Y volvió la deuda. And the debt came back. Se metió el popular. Popular came. Y regresó la deuda. And the debt came back. Se metió Estados Unidos. United States came. Y volvió la deuda. And the debt came back. Se metió Europa. Europe came. Y volvió la deuda. And the debt came Pero back. Cuando se meta Jehová, Jehovah, la deuda no va a regresar. It will not come back. Dije no va a regresar. I say it will not Yo vine come back. A hablarle a familias. I'm talking to families. Yo vine a hablarle a gente. I'm talking to people. Que Dios le dice. To whom God says. Me voy a meter. I will get in. Cierro aquí. I'm closing here. Hay algo que pasó. There's something that happened. Yo no sé si está listo. I don't know if you're ready. Si es hasta tu esposa que esté cerca, dile, dame un chin de espacio. If it's so, I'll tell her, give me space. A los hijos tuyos, yo sé que están en familia, dile, dame un chin de espacio. Your children, tell them, give me space. Porque me voy a volver medio loco. Because I'm gonna go crazy. No estoy loco, pero me voy a volver medio loco. I'm not crazy, but I'm gonna go half crazy. Sáname. Heal me. Y seré sano. And I will be healed. Pero hay dos conceptos. But there are two concepts. Que al utilizarlo los dos. That he used both. Alguien que ama el estudio se da cuenta que hay un 911. Someone who loves to study can realize that there is a 911. O un 921. There's an emergency. Pastor, ¿cuál es eso? Que Dios se lo revele. Let God reveal it to you. 921. Yo estoy hablando de unciones aceleradas que vivan para el 21 y vienen el 20. Por favor, I'm gracias. Accelerated anointing for 2021. Lo que estoy diciendo es What I'm saying is, que hay cosas que van a pasar contigo que te van a bendecir. There are things that will happen that will bless you. ¿Por qué? Why? Porque él utiliza la palabra sálvame. Why he uses the word save me? Sálvame. Save me. Y es la raíz primitiva Yasab. It is the primitive root Yasab. Es cuando el Yasab de Dios sucede. It's when God's Yasab happens. Es que Dios se mete a romper lo que te está persiguiendo. When God gets in to break what is pursuing you. Él sabe que el Rafa. He knows that the Rafa. Se mete a cambiar las cosas. Comes to change things. Pero cuando el Yasab se mete. But when Yasab gets in. Se mete a romper lo que antes se tenía que restaurar. He breaks those things that needed déjame, to be restored. Déjame before. Explicártelo de esta manera. Let me explain in another way. ¿Tú sabes qué es lo que Jeremías está diciendo? Do you know what Jeremiah was saying? Mata a este hijo de
que me está molestando. Kill this setup, the one who's no puedo decir me. Esta palabra porque hay religiosos que me están viendo. I can say it because there are religious people watching. Pero hay gente que el diablo se lo va a llevar con todo y su descendencia. But there are people the enemy will destroy them with all their descendants. Hay personas que creen que le están haciendo la guerra a una mujer santa y ellos no saben que ya el Yasab de Dios se va a meter. There are people who thought that they are fighting against a holy woman, but they do not know that the Yasab of God has got it. Hay individuos que no se han dado cuenta que ya Dios se paró de la silla. There are people who have not realized that God has stood up already. Y está diciendo, se terminó este pleito. And they are saying, this war is over. Se terminó esta guerra. This war is over. Se terminó esta persecución. This persecution is over. Se terminó esta enfermedad. This disease is over. Se terminó este dolor. This pain is over. Hay algo que hace Jeremías. There's something Jeremiah did. Él dice, Señor, quítalo ya. He says, Lord, take them already. Sácalo ya. Take them already. Sálvame. Save me. La expresión. The expression está dirigida en cuatro aspectos. Is directed in four directions. Uno. One. Sálvame ahora en el presente. Save me right now in the present time. Dos. Two. Sálvame de sus alianzas y sus conexiones. Save me from their alliances and their connections. Tres. Three. Sálvame de los levantamientos que tiene. Save me from those who are rising against me. Y cuatro. And four. Sálvame de sus engendros que posee. Save me from what they possess. Lo que Jeremías estaba diciendo. What Jeremiah was saying. Señor. Lord. Cuando salga de esta. After I get out of this situation. Ya yo sé que puedo estar tranquilo. I know I can be in peace. Porque la prueba que voy a vencer hoy. Because the trial I'm going to. No se va a repetir mañana. It will not repeat tomorrow. No se va a repetir el año que it viene. It will not repeat the next year. Hoy estoy orando. Today I'm praying. Y cierro aquí. And I'm closing here. Voy a orar. I'm going to pray. Por alguien que está diciendo Jehová Rafa. For someone who's crying out Jehovah Rafa. Voy a orar por alguien que está diciendo Yasab. Someone who's saying Yasab. Que tú estás diciendo ya esta prueba no la acepto. Someone who's saying I do not accept this trial este anymore. Este problema ya no lo acepto. I don't accept this problem anymore. Pastor, ¿qué usted me está diciendo? Pastor, what are you telling me? Te voy a decir algo. I'm going to tell you something. Este nivel de Jeremías. This level of Jeremiah. No va a todo el mundo. Not anybody can be there. Pastor, ¿por qué? Pastor, why? Porque algunos se acostumbraron a la prueba. Because many got used to the trial. Se acostumbraron al dolor. They got used to the pain. Se acostumbraron a la crisis. They got used to the crisis. Ya la crisis yo un día la moché en el monte. One day I cut crisis in half. Yo le puse un palo crisis. I used a stick and called it crisis. Y agarré mi machete y lo afilé. And I took a knife. Y le entré machetazo al palo. And I cut it into pieces. Crisis en el nombre de Jesús. I said crisis in Jesus' name. Crisis en el nombre de Jesús. Crisis in Jesus' name. Yo estoy creyendo. I believe que hay alguien que va a terminar con la crisis. I believe someone is going to get over crisis, crisis. Mental. Mental crisis. Crisis emocional. Emotional crisis. Crisis financiera. Financial crisis. Crisis en la casa. Crisis at home. Crisis con los amigos. Crisis with your por friends. Por favor, tócate, dile, suéltala. Touch yourself and say, let go. Suéltala. Let go. Jeremías tenía que decir, Señor, sácame. Jeremiah had to say, Lord, take me sácame. Out of it. Take me out of it. Sácame. Take me out of it. Yo creo que Dios te saca de ahí hoy. I believe God is taking hoy you out hoy es el día it. Donde Dios te saca. Today is the day God is hoy taking es el you día out de of tu it. Libertad. It's the day of freedom. Hoy es el día de tu autoridad. It's your day of authority. Levanta tu mano, por favor. Lift up your hand, please. Espíritu Santo. Holy Spirit. Ahora. Now. Si alguien está enfermo. If someone is sick. No importa cuál sea la enfermedad. It doesn't matter which disease it may be. A partir de hoy. From this moment on. Se termina. It is over. Se termina la infección. The infection is gone. Se termina el dolor. The pain is gone. A partir de hoy. From today on. Una gloria fresca cae sobre aquella mujer que está allá atrás que tiene la azul, el vestido azul. A fresh grace is falling upon this one with the blue dress. Se termina. It is over. Esos dolores se terminan. Those pains are over. Esa persecución se termina. This persecution is over. Después de hoy. After today. Hay una gloria fresca que va a caer sobre ti. There's a fresh glory that will fall upon you. Alguien tiene que prepararse para lo nuevo que Dios tiene. Someone needs to get ready for the new things that are coming. Es un fluir fuerte que cerca de ella, por favor, la gloria le cayó. It's a strong flowing. Le cayó la gloria de Dios a esa mujer. Glory fell upon her. Es un
fluir glorioso. It's a glorious flow. De lo que tengo te doy. Of what I have I give you. ¿Está lista? Are you ready? ¿Está listo? Are you ready? Es una gloria que va a correr por dentro. It's a glory that will run from inside. Es el día donde Dios te dice te sano. Where God is telling you I heal you. Te restauro. I restore you. El poder de Dios está soplando. God's power is flowing. Está soplando. It is moving. Los ángeles se metieron en el parque. The angels are here. Los ángeles de guerra están fuego. Angels of war are here. Oh, Dios lo está haciendo con alguien. God is doing it with someone. Se fue el dolor. The pain is gone. Se fue la infección. The infection is gone. Se fue la dolama. The pain is gone. Está corriendo la crisis. The crisis is running. La crisis está corriendo. Crisis is running out. La crisis está corriendo. Crisis is running. La crisis está corriendo. Crisis is running. Se fue. It is gone. 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 Hay alguien. There's someone que tiene que prepararse. Who needs to get ready. Voy a hacer algo hoy. I'm going to do something today. Tres áreas. Three areas. Enfermedades. Diseases. Se va la enfermedad. It is gone. Se va la infección. The infection is gone. Va a sentir el fuego del Espíritu Santo. You're gonna feel the fire of the Holy Spirit. Es como si Dios estuviera arrancando todo, hija. It's as if God is taking out everything. Esa muchacha que está allá atrás. This young girl who's que está al lado de la del vestido azul. Who's by the side of the one with the blue dress. Viniste por un milagro. You came for a miracle. Llegó tu hora. Your time has come. Llegó la hora de tu milagro. The time for a miracle has come. Va a sentir come. Un fuego muy fuerte. You're gonna feel a strong fire. Se va a desarraigar la enfermedad. The disease will be uprooted. Se va a desarraigar el dolor, profetas. The pain will be uprooted. Intercesores, prepárense. Intercessors, get ready. Se está rompiendo todo. Everything is breaking. Se está rompiendo todo. There's a breakthrough. Se está rompiendo ese ales. Se está rompiendo todo. Hay una ola de milagros que está corriendo. There's a wave of miracle running. Una ola de restauración que está corriendo. A wave of restoration Dios running. Dios está haciendo. Leva, va, shaba. Dios mío. Se metió Betty. God is here. Se metió esa gloria. This glory is el monte here. Está lleno del poder de Dios. The park is filled with the glory of God. Jehová Rafa. The power of Rafa. Rafa. Jehovah Rafa. Alguien tiene que levantar su voz. Someone needs to lift up your voice. Alguien tiene que levantarse en adoración. Someone needs to get up in adoration. Adórale. Worship him. Adórale. Worship him. Fuera. Out. Toda enfermedad fuera. All diseases leave. Todo dolor fuera. All pain leave. Toda infección fuera. All infection leave. Riñones. And the kidneys. Hígado. And the liver. Sanidad en los órganos. Healing in the organs. Dios está haciendo el milagro. God is doing the miracle. Betty, Dios está haciendo el milagro. Betty, God is doing the miracle. Dios está haciendo el milagro. God is doing the miracle. Leva Shay. Leva Shay. Dios está haciendo el milagro. God is doing the miracle. Dios está haciendo el milagro. God is doing the miracle. Tiempo de restauración. Time of restoration. El poder sanador de Dios se soltó. God's healing power. Sáname. Heal me. Sáname. Heal me. Sáname. Mira, agarró la gloria de Dios. Ya está dentro. La agarró. Agarra la shoulder. Dios mío. El poder de Dios se metió ahí. Siento una gloria de restauración. Los que están allá atrás. 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 Dios te toca. Dios te toca. Dios te toca. Alguien tiene que prepararse. Es un momento glorioso. Tiempo de sanidad. It's a time of healing. Siento que Dios está sacando raíces de enfermedad. I feel God is uprooting diseases. Es una raíz de un tumor. There's a root of a tumor. Esa raíz del tumor ahora el Espíritu Santo le está desarraigando. Right now God is uprooting this tumor. Fibromas que están siendo desarraigados. Fibromas, God is taking them out. Todo demonio lo va a
segunda cosa que estoy viendo que Dios va a hacer, the second thing I'm seeing that God will do, es que Dios va a sanar tu atmósfera. God will heal your atmosphere. Pastor, ¿cómo así? Pastor, how's that? Cuando llegue a tu casa, when you arrive at your house, los espíritus que peleaban contigo ya no estarán. Los demonios que peleaban contigo ya no estarán. The demons who used to fight, you will be no more. El tiempo de libertad llegó. The time of freedom has arrived. Llegó la libertad a tu casa. Your freedom for your house has llegó arrived. La libertad a Cotuí. Your freedom for Cotuí. Llegó has la libertad arrived. A San Juan. Your freedom for San Juan has llegó arrived. La libertad a Villa Altagracia. Freedom for Villa Altagracia. A San Pedro. For San Pedro. Ah, Dios mío, a Honduras. Honduras. A Nicaragua. Nicaragua. A Romana. A Samaná. Samaná. A la línea. La línea. Ay, Dios mío, a Santiago. Santiago. La gloria de Dios se va a meter en Santiago. Santiago. Dios se va a meter en los parques. Dios se va a meter en los hospitales. Dios se va a meter en las calles. La gloria de Dios se va a meter. La gente se va a sorprender. Gente de Argentina, Guatemala. Dios desata gloria sobre ellos. Glory upon them. Alguien que se prepare. Pero hay una tercera cosa. Hoy. Today, también Dios more. God also. Dios trae sanidad. God brings healing, financiera. Financial healing. Yo hoy, pero yo voy a orar. Yo tengo esa unción. I have this anointing. Pero yo tengo unos cuantos hijos aquí. But I have real children here. Hijo, ¿puedo decirlo? Can I say it? Yo tengo un hijo que Dios le canceló 40 millones. There's a son God canceled 40 million. Y tengo otro hijo que administra cuartos que no se conocen. And there's another son who administers money. Yo quiero que ustedes no vengan, venga. Saúl, corre. Both of you come. Ponte de ese lado. Stand on this side. Yo estoy, Jairo, ¿dónde está Jairo? Corre, corre, Julián, agarra eso, Julián. Corre, Jairo, ponte ahí. Come. No se peleen mucho. Ponte de lejos. Stay far away. Dios mío, porque la gente en esta casa no habrá gente con deudas. No, yo voy a hablar de voy a hablar de allá, lo de la deuda no será parte de tu naturaleza. Ya Dios sanó tu cuerpo. Ya Dios sanó tu atmósfera. Pero sano del cuerpo y sano de la atmósfera, arrancado, bueno, es una lucha. But if you're healed in your body and your atmosphere without money, it's a fight. Así que sí. Alguien, señálalo, por favor, señálalo, dile. Se terminó tu arranque. Tell someone your crisis, your financial crisis is over. Dios mío, se terminó tu arranque. It is over. Ah, por favor. Por favor, por favor. Yo no sé en qué país tú estás. Yo no sé en qué nación tú estás. Bendigo a los que están en Facebook. Los que están en YouTube. Llegó el día de tu milagro. Dios te saca de esa situación. Bendigo su vida. En el nombre del Señor. Por favor, corre, que vamos a colectar las ofrendas ahora. Hijo. Pues quédate. No te puedo prestar el micrófono porque los micrófonos no se pasan. Solamente dilo de ahí. 43 million. God sold a debt for him. Dios me dijo. God told me. Encárgate de lo mío. Take charge of my things. Que yo me encargaré de lo tuyo. And I will take charge of yours. El problema es. The problem is. Que mucha gente está pidiendo. Many people are asking. Dios, dame fuerza. God, give me strength. So I can resolve my problems. But if we ask like Jeremiah, say, Lord, heal me. I said, Father, thank you, Lord. Because what you're telling me, only you can do it. And I started to work in God's kingdom. And the Lord paid that for me. 43 million of pesos. Someone should praise the Lord. Here we disinfect. No de número. Habla. Speak. Aleluya. Yo simplemente, cuando yo llegué a esta iglesia, yo estaba viviendo una vida tóxica. Cuando yo llegué al ministerio, when I arrived in this ministry, yo viví una vida tóxica espiritualmente. I used to live a toxic life spiritually. Estaba viviendo momentos en mi vida la atomizamos, de mucha desorganización.
I was going through a moment in my life. Pero cuando yo me Dios me juntó con este hombre de Dios. But when God joined me with this man of God, mi vida espiritual comenzó a ser restaurada. My spiritual life started to be restored. Yo tenía sueños de negocios. I had dreams of businesses. Dios me había hablado que todos los ministerios, mi familia, todo el mundo iba a tener que ir a mi oficina a buscar el secreto de la bendición. God used to tell me that all my family, that ministers will go in my office to find the secret of my blessing. Yo comentaba eso con mi familia. And I commented this with my family. Y ellos me decían que yo estaba loco. And they told me, you're crazy. Que yo siempre vivía con un sueño. That you always have a dream. Y Dios me dijo, and God told me, así como a José, the same way with Joseph, te pondré en el palacio. I will put you in the palace. Y todos tendrán que ir donde ti. And wow, all of them will have to go to you. Y la bendición de muchos, and the blessing of many, que están esperando, who are waiting, van a entrar por ti, will come by you. Tú vas a llegar a lugares donde personas que te voy a conectar, que ellos nunca se iban a imaginar que la bendición viene por ahí. You're gonna get in places and people will never think that their blessing will come through you. Y vivo un tiempo, and I lived a moment de abundancia, la gloria sea del Señor, of abundance. God, Dios me God ha bendecido be the glory. Tanto en este ministerio, God has blessed me so much in this ministry, hasta me casé, that I got married. Y Dios me dio una palabra, and God gave me a word. Y es la siguiente, y quiero que te la grabes y la escribas en tu corazón. And I want you to keep it in your heart. Y repítela conmigo. And repeat it with me. Yo le sirvo, I serve, al dueño del dinero, to the owner of money, que es Dios, who is God. Por lo tanto, for this reason, el dinero, money, tiene que servirme a mí. Needs to serve me, has to serve me. Someone worship God, please. Ven, ven a tu misa, por lo tanto. Hey, ya vieron, vieron. Hey. Alguien dijo amén. Someone say amen. Cuando cuente tres, dé el mejor gloria a Dios. To the count of three, shout the best glory to God. Uno. One. Muchacho, ¿estás listo? Are you ready? Dos. Two. Y tres. Three. Como yo sé que Dios a ustedes le ha dado una unción de riqueza. Since I know God has given you a blessing, an anointing of riches. Hija, pronto, pronto, soon, como yo sé que Dios le ha dado una unción de riqueza, since I know God gave him an anointing of riches, yo no sé en qué país tú estás, I do not know which country you are, tengo que hablarle a los dos, ¿verdad? Yo no sé en qué país tú estás, I don't know in which country you are, en qué dónde tú estás, where you are, ¿dónde estás? Where are you, ¿dónde estás? Where you are? Where are you? Pero hoy se termina tu crisis. But today your crisis is over. Dios sana tu cuerpo, tu atmósfera y tu finanza. God heals your body, your atmosphere, and your finances. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Se terminó la olla. The crisis is over. La olla ahora no va a tener muerte, va a tener arroz, carne, anchuela, leche. You will not have death. You will have rice, beans, and milk. Someone worship God. Antes de ofrendar. Before we bring our offerings, vamos a ofrendar después de la Santa Cena. We're going to bring our offerings after the communion. No, no, vamos a ofrendar ahora. No, let's bring our offerings now. Y después de la ofrenda. And after the offering. Porque esta unción tengo que aprovecharla. Because this anointing, I need to take advantage of it. Only lift up your hands. Porque si Dios ustedes lo sacó de ahí de esa profundidad. Because if God took you out of this de la olla, of this crisis, de la hornilla, of this deep. Padre, cada persona, Father, each person, que ha creído en tu palabra, who believes in your word. Dora, hermana Lucrecia, corra donde van a depositar los diezmos y las ofrendas. Lucrecia and Dora, please come. Cada persona, each person, que ha creído esta palabra, who believes this word. Hoy declaramos, today we declare, que no regresarán, that they will not come back. No regresarán, ayúdalo, varón. They will not come back. No regresarán. They will not come back. A esta situación. To this situation. La crisis se termina. Crisis is over. La enfermedad financiera que sufría tu apellido se termina. The financial diseases that your last name was going through is over. Los metivieres estaban en la olla. Los metivieres were in crisis. Los Martínez estaban en la olla.
Martinez were in crisis. Pero mi esposa sacó los Martínez de la olla. But my wife took the Martins out of the crisis. Yo soy la representación de la bendición de los Metivier. I represent the blessing for the Metivier. Tú eres la representación de los de la bendición de tu apellido. You represent the blessing of your last name. A partir de hoy, los Metivier prosperarán. The Metiviers will prosper. Los Paul prosperarán. The Pauls will prosper. Los Martínez prosperarán. The Martins will prosper. Los Ortiz prosperarán. The Ortiz will prosper. Los González prosperarán. The González will prosper. Los Morillo prosperarán. The Morillo will prosper. Los Tavares prosperarán. The Mention your last name. Los Rodríguez. The Rodríguez. Los Reyes. Los Cueto. Los Martínez. Los Pérez. Los Rivera. The Rivera. Dios mío. Tiempo de prosperar. Time to prosper. Alguien por favor dígame. Someone say amen. Padre, si tú lo hiciste con ellos. Father, if you did it with them. Hazlo con toda esta multitud. Do it with all this multitude. Hazlo con los que están en la casa también. Do it with those who are in their houses. Hoy. Today. Piso la crisis. I lay my feet upon Quiero the crisis. Quiero darle una revelación. Quiero darle una revelación. Let's give you a revelation. La crisis. The crisis. No se pisa. Because the left foot. Es para dar. It's to give. El bulto. The suitcase. El saco de dinero. The bag of money. No se lleva con la mano derecha. You do not take it. You do not carry it with se your left hand. Se lleva con la mano izquierda. You do not carry it with the right hand, but with y the left hand. Con la mano derecha se mete la mano en el bulto de dinero para dar. With the right hand, you take money out from the Hoy bank. Es el día. Today is the day. Para que levante tu pie izquierdo. So lift up your left hand. Hoy piso la crisis. And say, today I step Hoy piso crisis. La crisis de mi familia. Today I step the crisis piso of my la crisis. Family. I step on the crisis. Nunca más se va a levantar. Never again you will rise nunca up. Más. Never again. A la guerra, nunca más. Never again. Nunca más. Never again. Es el tiempo donde se desaparece. It's the time that it disappears. Se va. It is gone. Se va. It leaves. Señor. Lord. Aquellos que tienen deudas como la de Saúl, cancélala. Those who have debts that Saul had, cancélala. Cancel it. Los que tienen deudas que pasen ahora. Now. Toda la gente que quieren levantar proyecto millonario. Everyone who would like to levanten su mano ahora. To start por favor. Jairo, levanta la mano sobre ellos. Lift up your hands upon them. Padre, ahora. Father, right now. La unción de riqueza que está sobre este hombre. The anointing of riches that is upon him. Que fluya sobre cada mujer. And it's flow upon each que fluya sobre cada hombre. Upon each man. Que fluya sobre cada familia. Upon each family. Que fluya sobre cada niño. Upon each child. Se levantan ferreterías. Tool stores are rising. Se levantan nuevas farmacias. Pharmacies are rising. Supermercado. Markets are rising. Yo veo que levanta una tienda. I see a donde va a tener muchos televisores. Tiendas. You will have many stores. Múltiples. Many stores. Donde va a vender diferentes tipos de piezas. You will sell many devices. Impresora completa. You will sell many devices. Impresora. I see companies of compañía en la capital. Companies in the capital city. Oh Dios mío, me estoy viendo una compañía de sonido que abre en la capital. I see a company of sound. Compañías que se extienden. Companies that are extending. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Oh, alguien déle un aplauso al Señor, por favor. Vamos a traerlo la Santa Cena. Todo el mundo trae su ofrenda, sus diezmos. Bring your tithes and offerings. Ay, Padre, gracias. Thank you, Father. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Así mismo, quédense de lejos que van a pasar por allá. In the same way, stay far away. They will bring it to you. They'll take. Aleluya. 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 Así mismo, quédense a distancia. Stay far away at a distance. Yo sé que son muchos, pero I know there's a lot of you, but todo esto está limpio, organizado. This is clean, organized. Se le va a entregar pan. They will give you bread. Y vino. And wine. Si usted está en su casa, if you are in your house, busque vino y busque pan y una look for wine and bread and get together. Aleluya.
Aleluya. Hallelujah. Es el momento de adorar a Dios. This is the moment to worship God. En lo que le entregan el pan y el vino. As they are giving you the bread and the wine. Vamos a adorar al Rey de Reyes. Let us worship the King of Kings. Eres Alfa y Omega. Adoramos a Dios. Adoramos, oh Señor. Alguien prepárese. Gracias, Jesús.